Hey, ¿qué onda, amigos? Bienvenidos a otro nuevo video. Yo les traigo acá el menú de Blu-ray de Camino de Terror 4 y Sangriento. Pero bueno, vamos a comenzar con este. Vamos a empezar abriéndolo, pues porque es lo primerito. Vamos a abrir. Ya retiramos el plástico. Ahí vemos que dice el este del Blu-ray, Camino de Terror 4, Inicio Sangriento, Unrated. Ahí vemos a, creo que es Kenia o Sara, no sé. Ahí vemos a Tres Dedos y acá vemos, creo que es a Dientes de Sierra. Ahí dice Unrated. Si dice Unrated es de que está todo pues así, ¿no? El lomo, Camino de Terror. Pero tenemos una escena donde, esa es la escena final, donde este Tres Dedos agarra la cabeza de una de sus víctimas. Acá tenemos la copia digital. Ahí es una muy muy larga, créditos finales. Y eso, ¿no? Así que pues vamos al menú del Blu-ray de esta gran película, Camino al Terror 4. Vamos. Bueno, ya estamos acá. Me encanta cómo director, ¿cómo se llama este director? ¿Cómo se llama? Declan Orbit le puso estas manufacturas de sangre. Bueno, no, esto también me encantó. ¿Está? No, déjame, le subo para que van el... Creo que ya escucharon la cancioncita, está muy chida. Tenemos play, setup, audio, comentario de Declan Orbit, inglés 5.1, comentario del director, subtítulos tenemos off, inglés, español, francés y off, setup. Escenas, ahí está. Escena 1, escena 2, escena 3, escena 4, escena 5. Esto me encanta porque acá como que te va mostrando cuánto dura. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y ya, es todo. Dura 1 hora con 23, 1 hora y 31, y ahí te vamos a ver. Tenemos también Bromar. Ahí está. Ahí como que te va mostrando los minutos y qué pedo. Extras, comentario del director, diario del director, creando otra película de Camino al Terror, esta no sé qué, una canción de Camino al Terror, es encendidas. Y bueno, y eso es todo lo que te contiene este menú del Blu-ray. Es un buen menú del Blu-ray. Yo creo que pues sí aguanta, ¿no? Camino hacia el Terror. Si aguanta esta película, es una de mis favoritas, como lo dije, es el puesto número uno. Es una de mis favoritas y por eso fue que la compré. La siguiente que voy a comprar creo que va a ser la 5 o no sé cuál compre, pero voy a comprar la que sea. La que sea bueno. Y bueno, hasta aquí ya dejo este video. Si te gustó este menú del Blu-ray, no olvides dejar tu manita arriba, compartir este video y suscribirte al canal para que sigas así. Y si quieres que haga más reviews de Camino de Terror o menú del Blu-ray, porque ya no volvíamos a estas cosas, porque ya me había quedado muy atrás. Así que pues bueno, yo soy Giovanni y nos veremos en el siguiente video. Adiós.